país a esta hora en La Paz. El alcalde de la ciudad está hablando. ¿Qué es lo que dice, Donato? Acá estamos justamente. Alcalde, muy buenas tardes. La mesa de Todos Santos, ahora dedicada a quienes han caído en la pandemia, para recordarles con dolor, pero también alegría en este día. En este caso personal, mi amigo René Saonero, que está enterrado en este cementerio, le estamos haciendo su homenaje. Pronto inauguraremos toda una serie de nichos, más de 200 nichos. El pabellón llevará su nombre, ¿no? Va a ser el pabellón René Saonero. Y esta mesa está dividida en cuatro pisos, que es lo que es los grupos ecológicos que tenemos, pero también los niveles que tenemos a veces de la sociedad. Los más pobres comemos aquí de fideo. Por favor, de lo que me está hablando, podríamos ver gráficamente. Usted tiene acá, todo tiene aquí las frutas, es que es lo que normalmente se pone, ¿no? Todas las frutas que hay, los panes, y hasta que usted termine una gran tantahuahua que termina en escalera, ¿no? Y aquí están las comidas que comemos, que le gustó. Era que le gustaba al doctor Saonero. Que, no, al doctor Saonero, pues eso era medio gordito. Le gustaba el chicharrón. No podía faltar, ¿no? Pero este es para la gente pobre, o sea, se pone, en una mesa pones según los niveles también y según lo que tú comes. Y ahí tenemos los cuatro niveles. Y en el último nivel siempre se pone la escalera. Y aquí están los monstruos. Tenemos aquí el epitafio del doctor, ¿no? Allá está el Wilson Cambio Loza con Dori. Es decir, aquí tenemos a Richard Orlando Loza Peñalosa. Desde esta mesa es esta fecha en que, como que con cariño y un poco tal vez de regocijo, se recibe el alma de estas personas que han sido queridas, en especial para usted también, alcalde. Para nosotros y usted para sus familiares, ¿no? O sea, a las 12 ahorita todas las casas seguramente ya han puesto su mesa. Respetemos el día de hoy y mañana hasta mediodía, ¿no? Mañana a mediodía podemos festejar abiertamente. Ahora hay que ser con mesura. Y mañana al mediodía vamos a estar controlando también los festejos para que no pasen a más. Alcalde, si me permite, entre hoy escucharon Vania, Miriam, ¿sí? el simbolismo y el cariño que con el que se ha armado esta mesa, y así lo expresaba el alcalde, de lo que es la tradición y lo que simboliza para todas las familias, o por lo menos para las familias que comparten esta creencia de la festividad de Todos Santos, Vania. Desplazados a nivel nacional, en vivo en La Paz, en vivo en Santa Cruz, reflejándole ya esta costumbre de los bolivianos. Las almas ya llegaron y así comenzamos.